Canal 4. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Rocco TV en este espacio de conversación. Cuando usted tenga una persona al lado suyo que estén conversando, aprecie ese momento, porque realmente las conversaciones son, siempre lo hemos dicho y siempre hemos seguido ese pensamiento, las conversaciones son un manjar exquisito. No hay competencia, hay un intercambio de opiniones, hay un querer que el otro esté bien. Así es que esa oportunidad hay que aprovecharla, con o sin cámara. Hoy día con cámara queremos invitarlos a tener un espacio para las mujeres, especialmente para el deporte del karate. Tenemos a la profesora Luz Pacheco, quien está invitada hoy día por nosotros con una alumna, Anaís Garay, y luego se integrará parte también del equipo, si vienen en camino, ¿no?, este club que está dando que hablar. ¿Cómo está usted? Muy bien, señora Teresa, gracias. Ayer nosotros estuvimos viendo parte de su trabajo con las niñas. Cuéntenos cómo nace esta inclinación hacia el karate. Hoy día usted es profesora. Bueno, no, no hacemos karate, es kung fu. ¿Kung fu? Kung fu. Ah, es que uno que está afuera, todo es karate, y todo es kung fu. Bueno, no, nosotros hacemos kung fu, la cual es una habilidad. Bien aprendida, como se dice. Deporte. Un deporte. Bueno, yo comencé esta disciplina a los 40 y tantos años. No vamos a decirle. Porque tengo una nieta que ella comenzó de chiquitita, en la cual me inspiré con ella. Y me gustó trabajar con niñas. Niñas y niños comencé trabajando con ambos sexos. Pero después me tiré más con trabajar con niñas. Y me gustó. ¿Le gustó? Sí. ¿Qué tal se portan las niñas? No, bien, bien, bien. Hay disciplina. Hay disciplina. Señorita, ¿cómo está usted, Anaí? Muy bien. Aquí estamos, tratando de conversar. Quiero que les cuente a las cámaras, a los televidentes, que el deporte que estás ejercitando, yo juraba que era karate, pero bueno, más específico, kung fu. Ya, que es distinto. Uno que no sabe, tiene que asumir nomás. Sí. Cuéntame. Bueno, yo llevo ya casi 10 años haciendo esto. Para mí es algo muy importante ya en mi vida y mi día a día. Y nada, me gusta mucho. Siempre tuve el apoyo de todos. Bueno, más a fondo, yo diría que es un arte marcial muy completa, las formas, el kumite, todo es muy, muy entretenido y muy lindo. Y nada, que estoy 100% satisfecha con esta escuela, que siga creciendo y nada. Cuando usted se entera, ¿no es cierto?, que tienen campeonatos a puertas. Ahí tenemos algunas fotos, ¿verdad? Ustedes viajaron primero a Argentina. Que es una ciudad cercana, ahí está, hay fotos de aquí, de la Patagonia, de Coyhaique. Entonces, ¿ustedes viajaron dónde? Me dijo. A Perito Moreno. Perito Moreno. ¿Y cómo le fue en Perito Moreno? Le fue bien, a las competidoras le fue bien. Trajimos 7 primeros lugares, 7 segundos lugares y 3 tercer lugar. O sea, no deja de ser, ¿no? Fue una experiencia bonita, porque ellas no habían salido de aquí, de la región, no. Ah. Entonces, llegar a un lugar y con otro compañero, con otra escuela, pero fue significativo. Sí. Papás también me acompañaron, hubieron varias mamás. Que vienen llegando a propósito. Así que no, fue súper lindo, fue una experiencia muy linda. Mira, ahí están, ahí en la tele mostrando algunas medallas, algunas
esos enfrentamientos. ¿Cómo se llaman cuando ustedes combaten? Kumite. Kumit. Kumite. Kumite. Sí. Kumite. O sea, usted no haga kumite en la casa porque eso está malo. Kumite. Eso, ¿qué proporción? A ver, ¿cuándo se gana en un kumite? ¿Cómo? Por ejemplo, tú estás en un, yo le voy a decir combate porque no me sé el nombre. ¿Cuándo te dan el punto? ¿Cuándo tú sientes que tú has ganado a tu adversario? ¿Qué técnica? Bueno, hay algunos combates que son a punto, la mayoría son a punto. Entonces, los jueces van diciendo cada vez que uno hace un punto, le dice a la mesa que tal contendor hizo un punto. Hizo un punto, ya. Por ejemplo, si yo estuviera compitiendo con otro competidor, él es rojo y yo soy azul, entonces dicen punto azul, punto rojo, y así se sabe. Entonces, perfecto. Esos puntos están anotados en una hoja. Planilla. Claro, no, una planilla. Y el básquetbol así. Se saca el... Sí, ganador. Después se saca. Ay, mira, yo confieso, bueno, hay muchas cosas de la vida que uno no conoce y que tiene que aprender. Por ejemplo, que el karate y el kung fu para mí eran lo mismo. Claro, la gente que sabe no es lo mismo. Pero bueno, el que no sabe tiene eso de que va aprendiendo en el camino, ¿no es cierto? Como espectador, porque a estas alturas ya no me inscribo ya. Aunque sé que no, hay... si para esto no hay edad. No hay edad. No, es decir, no. Para las artes si hay una marciales, señora no. Que en la casa quiere decir, ¡ay, qué bonito esto de artes sí. marciales! No, no. Son puras mujeres, son niñas, son mujeres. ¿Podría integrarme? ¿Qué pasaría ahí? ¿Se podrían integrar? Sí, sí, sí. No, si las puertas están abiertas para el que quiera practicar, yo creo que ya sea en karate o en kung fu, todo lo que es artes marciales. Está bien. Entonces sí. No hemos faltado, la verdad, dijimos karate, pero bueno, es como, nos fuimos específicos. Vamos ahora al tema de la parte de autoestima. ¿Cómo te sientes tú conociendo esto de tanto tiempo? ¿En qué te aporta? Bueno, en lo de la autoestima ayuda mucho porque te da seguridad. Entonces eso igual es bueno para uno. Y claro, con el tiempo eso se va reforzando, se va aprendiendo, que a veces no siempre uno va a ganar, entonces uno se frustra. Pero luego con el tiempo uno comprende que eso es parte del desarrollo de uno mismo. Qué bonitas palabras. Qué bonitas palabras, fíjate, porque en realidad uno a veces, todas las cosas lleva a otros temas, ¿no? Hay un tema del ganar en una sociedad como estamos hoy día, que todos perseguimos, vamos hacia adelante y no sabemos dónde de pronto, pero queremos ganar. ¿Ganar qué? No sabemos, pero ganar. Y hoy día tú dices, no, esto no es así. Entonces, qué bueno, es una buena reflexión. Y es una dama joven, jovencita. ¿Podemos saber la edad? 13 años. 13 años, una adolescencia, ¿no es cierto?, que está en su pleno desarrollo. ¿Y qué se siente usted que está al lado de su alumna, de esta formación que lleva ella de pequeña? Contenta, me siento feliz porque creo que el trabajo que estoy haciendo lo he visto reflejado en mis alumnas. Así es. Bueno, acá tenemos parte también del equipo. Por lo tanto, nosotros, por razones técnicas, tenemos que hacer relevo. Vamos sí. a ir sacando una persona, vamos a ir dejando a la profe, a la profesora, perdón, no se dice profe, es profesora, y vamos a ir, vamos a darle el paso a una apoderada, pero espérate que nos den la orden acá. Ahora sí, ahí sí, vamos, vamos, está bien. Anaí, muchas gracias. Muy linda tu reflexión. Y mira qué interesante todo lo que está pasando a través del deporte. Vamos a decir karate, pero específicamente objetivo específico es kung fu. ¿El karate es más grande, no? ¿O más chico? Bueno, yo creo que el karate es distinto por armas y cosas que se usan. Claro.
Pero es un arte marcial sí, también. Pero nosotros, por decir, el Kung Fu se trabaja con formas de animales. Ah, perfecto. Ya, el dragón. Sí, la grulla, Ya, todo. esa es la. Y esto otro es Tenemos. el Kung Fu. Mira, todos los días se aprende algo, Bueno, ¿ah? aquí tengo. Ella es apoderada ahora, pero Ya. también profesora. Trabajamos juntas cuando yo recién comencé. También. Colega, oye, Sí. qué chico es el mundo, ¿no? Así que ahora. Tú misma te vas a presentar a las cámaras, a nuestras auditoras, a nuestros auditores y a los televidentes, ¿no es cierto? Que están en todas partes, en la parte que uno no, ni siquiera se imagina. Así es que, micrófonos son tuyos. Buenas tardes, mi nombre es Daisy Guerrero. Soy actualmente apoderada de la escuela Tadao Yanchuan. También fui parte hace muchos años de la escuela. Soy cinturón negro igual que mi hermano. En estos momentos tengo a mi hija entrenando y la verdad es que esto es como un legado para nosotros. Porque ella estuvo entrenando hace muchos años, luego se fue, probó otras artes marciales y finalmente decidió por su voluntad volver. Dentro de todo lo que se realiza dentro de este arte marcial, creo que lo más importante es trabajar la autoestima de las niñas. Sobre todo hoy en día, como está la juventud, como está la adolescencia y todos los colegios, los liceos, también su autoestima, de que sean capaces de defenderse por sí mismas. Que puedan también generar una autosuperación constante, que lo han demostrado los torneos, porque cada vez han salido mejores las competencias que han tenido, y también el trabajo de la frustración, porque si bien cuando recién comenzaron costaba harto, que lloraban, se sentían mal, hoy en día ya se frustran de repente porque pude dar más. Y ellas saben ya que pueden dar mucho más de lo que a lo mejor hoy en día están dando y que se van a ir superando todo el tiempo. Realmente, este es una. Cuando llegamos a su casa, igual que usted, nosotros podemos estar sentados acá, pero tenemos una admiración especial con nuestros invitados porque nos conversan, nos hacen partícipes de su conocimiento. Nadie tiene la última palabra en el conocimiento, entonces siempre estamos aprendiendo y uno le da gracias a Dios porque es una oportunidad, ¿no es cierto?, de entender, de saber que en la vida hay muchas personas que tenemos similitudes en cuanto a pensamiento, pero ustedes son más exactas. Buscan a través, por ejemplo, del deporte, que es un deporte que tiene un tema físico, ¿no es cierto?, de desarrollo, pero un tema mental profundo, porque no cualquier adolescente opina lo que opina un practicante de artes marciales. Porque no se va por la vida tirándole patadas ni nada a la Ni gente. puños, ni nada. Claro, son mucho más sabios, más reposados, porque saben que tienen un valor especial, saben que pueden asumir un hecho en determinado momento que no lo esperan. Entonces uno realmente es como un privilegio que hoy día estén con nosotros. El cinturón negro, ¿qué quiere decir? Lo que pasa es que nosotros vamos por grados. Se comienza con el cinturón blanco, que es el más básico. Luego viene amarillo, verde, violeta, que son como los cinturones más básicos dentro de todo el escalón que tenemos. Luego vienen los intermedios. Y luego viene azul, rojo, rojo punta negra. Y de ahí vienen los profesores, que son un grado más alto o grados avanzados y que viene después por número. Sería cinturón negro, primer dan, segundo dan, tercer dan, hasta el décimo. Hasta el décimo. En el Miren. cual nuestro maestro en este momento es noveno dan. Noveno dan. Sí. Del cuarto hacia arriba ya comienza a ser maestro. Maestro. Ay, mire, qué interesante. Uno queda con la boca abierta. Realmente yo siento que hoy día cuando estuvimos de testigos presenciando lo que hacían las niñas, la profesora, realmente encontré que sincronía, movimientos, certeza, seguridades, desde la más pequeña a la más grande. Y eso no se ve en todas las disciplinas de deporte, aunque todo el deporte apunta a la sanidad mental. ¿Se han dado cuenta ustedes?
Ahí todos los deportes hacen que las personas se sientan mejor. Pero este deporte en especial, las artes marciales, desarrolla también, encuentro yo, la paciencia, la gradualidad frente a la frustración, como acaba de decir. ¿Qué se siente hoy día siendo la mamá? Me cuesta harto. Porque en mi caso yo la veo y de repente digo, yo sé que tú puedes más. Y ella se frustra, yo me frustro también junto con ella, pero tratando de salir adelante también. Y igual como siempre le digo a las chiquillas, esto lo importante al final es competir. Doy todo, compito, lo hago porque me gusta. Si pierdo no importa, pero de todo lo que yo podía dar de mí. Qué genial. Si hacemos una metáfora con la vida, es eso. Lo damos todo por la vida, pero ya, son lo suficiente. O sea, uno sabe hasta dónde tiene su techo, su límite. Entonces, es bonito saber que esto se está trabajando a temprana edad también. Entonces, vamos a tener también mujeres más empoderadas, ¿no es cierto? Más maduras, como la mamá, por ejemplo, que hoy día está con conocimiento de causa hablando de este deporte. Profesora, ustedes tienen que viajar a Puerto Montt, cuéntenos de ello. Sí, nosotros estamos invitados a un torneo en Puerto Montt en diciembre, que se hace el 10, el 10 de diciembre, viajamos el 9. Esto gracias al proyecto del 8% al cual postulé, postulamos como club deportivo. Llevamos 2 años postulando, no habíamos salido hasta ahora. ¿Es el 8%? El 8% ahora. Del sí. Gobierno regional, del gobierno. El fondo. Así que ese proyecto es solamente para que sacar las niñas a competir también fuera. Sí, porque sería muy difícil igual, ¿verdad? Bueno, este torneo al cual fuimos a Perito Moreno salió todo de nuestro bolsillo, lo costeamos nosotros mismos. ¿Y cómo se organiza, profesora? Mamá. Bueno, no hicimos beneficio ni nada, todo salió del bolsillo de cada cual. Y salió bonito. Salió ¿Qué todo. Opinas sobre eso? ¿Qué te gustaría decir ahora? Personalmente encuentro que falta mucho apoyo. Porque si bien hay apoyo, por ejemplo, para el fútbol, para el karate, que son como disciplinas más conocidas, por decirlo así, el taekwondo incluso, o el judo, a nosotros nos cuesta mucho poder postular a fondo o sacar proyectos, algún tipo de cosas, porque nos han hecho muchos trámites en lo legal para poder impartir clases y todo. Entonces nos falta apoyo, porque es un gasto. Este año hemos tenido 2 viajes seguidos y eso significa una enorme suma de dinero entre pasaje, combustible, alimentación, estadía, el derecho a competencia. No es menor. No es menor, y aparte que, por ejemplo, muchos de los niños son pequeños todavía y los papás no los quieren dejar ir solos. O sea, tengo que pagarme, costearme yo mis pasajes más mi hijo o hija que va a competir. Y ese esfuerzo y eso nadie lo ve más que nosotros que estamos ahí insertos en realidad. Sí, en realidad, bueno, yo creo que como país nos falta bastante. Pero la idea es que cuando hay un compromiso de familia, uno saca de donde no hay. El esfuerzo de la familia es súper importante. Obviamente, ustedes han tenido hoy día un financiamiento para poder viajar al campeonato y eso se agradece. Pero hacen falta más políticas públicas para ayudar a todo tipo de deporte. Si eso ocurriera, no sería tanto para invertir en seguridad ciudadana, por ejemplo. Porque habría más deporte, más sanidad mental, la gente se enfermaría menos de la cabeza, porque si uno está bien la mente, porque su cuerpo también está bien, y el deporte es el antídoto, todo tipo de deporte, para el progreso del ser humano. Los seres evolucionados tienen que practicar deporte, algún tipo de deporte, y este en especial profundiza en el tema del pensamiento. Qué bueno que como mamá lo dice, porque además, como mamá, pero también es cinturón negro. Si usted se remonta hacia atrás,
¿Tuvo algún proyecto que le ayudara en su formación como deportista? Yo de los años que estuve participando, que yo creo que hace 16 años que comencé en esto, una sola vez nos apoyaron para un torneo que fue cuando fuimos a competir a la Copa Quilmes el año 2010, que se nos financiaron los pasajes porque salía muy caro. Y fue la única vez que nos han apoyado con dinero, en realidad, en mi proceso. Claro. Es que en realidad cuando uno tiene que viajar, uno no va y dice, mire, yo sé muchas cosas y necesito un pasaje. No, usted tiene que pagarlo. Así de claro. Es que sí, esas son las respuestas que a veces dan. Yo tengo, con las niñas que yo, al finalizar del año, yo las premio. De todos los torneos que se hacen, ellas llevan un puntaje y a final de año se premia primero, segundo y tercer lugar. Todos los años yo las premio. Bueno, y como quedamos cortos de plata, no, este año no tenía para comprar medalla, ni trofeos, ni nada. Y solicité, en la cual me dijeron que no, así que tenemos que ver cómo hacemos eso para fin de año. Bueno, acá estamos involucrados en muchas campañas. Hay una campaña de la cena navideña, pero una campaña más, una campaña menos. Sí, tenemos que ayuden dos medallas a una organización, dos más. Claro. Tengo 10 alumnas. Y... Profesora, organícese y ahí estamos a través de canal Rocco TV, son 25 años, vamos a pedir la colaboración en medallas, por ejemplo, para esa oportunidad. ¿Cuántas medallas necesita para eso? Siete. Siete medallas. Quiero darle los trofeos a las niñas. Nos faltará quien esté viendo y diga, quiero tomar contacto con la profesora de artes marciales del Kung Fu. Yo digo karate, pero Kung Fu. Así es que es importante eso. Uno, como de, ¿se acuerdan ustedes del tío, no es cierto? Pidiendo el que robando. Andaba en la calle con su bolsita. Y, sí. Yo pidiendo y no robando. No robando, sí. La idea es que colaboremos todos en lo que es bueno para todos, ¿no es cierto? Ver las cosas positivas, pero también ser parte de ellas, colaborar desinteresadamente para que sean el día de mañana los jóvenes, los adultos del mañana mejores que nosotros. Esa es la idea. Sí, bueno, y además que la finalidad de esto es poder seguir trabajando la autoestima de las niñas e incentivarlas a participar, a seguir en esto, porque finalmente si no las incentivamos se van, en algún momento se van a aburrir y se van a ir. Y la idea es que ellas sigan y permanezcan en esta arte porque es algo que les va a ayudar toda la vida. Y que crezca el club, ¿no es cierto? Y que también crezca el club. Sí, hay muchas niñas, señoritas, señoras que esto les haría muy bien. Esto es mejor que ir a la peluquería. No, la peluquería igual es buena. Pero el deporte hace que la huella se note. El deporte es como una inversión. Si usted ejercitó en algún minuto de su vida el deporte, usted va a ver los resultados que haya dejado de hacer deporte. La idea es seguir. Pero cuando no ha podido, igual deja un buen sabor, un buen recuerdo. Yo profesora. Yo llevo con ellas trabajando 6 meses preparándolas para el torneo de Puerto Montt. ¿Y cómo las ve? No, bien. Porque si ya dieron todo en el torneo que fuimos a Perito Moreno, bueno. También, no, yo hoy día las veía con esa, ¿cómo se llaman? ¿Espada? No. Sable. Sable, que son de para ejercitar, ¿no es cierto? Sí, sí, ay, dije un sablazo de eso, madre mía. Sí, así que seguiremos trabajando, preparándolas y... Preparándolas para el próximo que año, porque bien. Tenemos torneo en Comodoro, si Dios quiere, el próximo año. Ah, sí, pues si nos estamos con Argentina vecino. ¿Y cuántas familias chilenas viven en Argentina? Muchas. Y también gente de Argentina que se viene a vivir acá porque es cercano. Por lo tanto, se produce esa simbiosis, ¿no es cierto?, entre nacionalidades chilenos y argentinos. Bien, ahora vamos a hacer un cambio. Si me ayuda dirección, por favor. Vamos a hacer un cambio para que hay dos señoritas más que las vamos a para que hablen un poquito. Ahí están viendo las fotos de Perito Moreno cuando las chicas ganaron y tuvieron un tremendo papel en ese torneo. Y usted venga igual, ¿o no? Vengan, vengan ahí al ladito.
¿Y tienen ahí que tengan en la mano la cosa? Estamos tratando de que las dos alumnas estén junto, digamos, a la mesa. Es importante la participación y que se vean, porque al final del día todas son alumnas. Mire, ahí está, ahí viene incorporándose la de la foto. Muy bien. Ahí sí. ¿Y tienes el micrófono ahí al ladito? Ya, con eso siempre tienes que hablar cerca de ahí. Ya. Vamos. Ahí está. Bueno, aquí se incorporaron nuestras dos damas, que son alumnas, ¿no es cierto? La profesora las va a presentar a ambas. Bueno, ella es Daphne, lleva 2 meses ya con nosotros, y Alison. Ella es la que se fue, volvió. Ah, ya, estuvimos con la mamá. Sí, ella la... Vamos a comenzar con Alison. ¿Qué opinas de esta vuelta? ¿Cómo te encuentras? Piénselo. Mientras usted lo piensa, ahí lo importante es que tenemos una fotito ahí donde usted aparece con sus medallas y todo. Daphne. ¿Puede repetir la pregunta? Sí, mi amor. ¿Cómo te sientes en el club? ¿Cómo están tus habilidades? ¿Estás contenta? ¿Qué te gustaría? ¿O qué...? ¿O ya está bien todo? Al principio me costaba, y bastante, porque por ejemplo al momento de las patadas perdí el equilibrio o me caía, pero ahora como que me mantengo un poquito más y con eso me siento, por así decirlo, feliz, ya que siento que me he superado a mí misma. ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Y Daphne, ¿este deporte es el que más te gusta? Sí, porque yo he probado varias cosas y siento que en este me siento más cómoda. ¿Te sientes más cómoda? Uh-huh. Tú vas al colegio, ¿verdad? Sí. ¿En qué curso estás? En séptimo básico. Séptimo, mira, estás bien, ¿eh? Estás súper bien. ¿Y en qué mejor te va de todas las asignaturas que tienes? Lenguaje. Mira, yo te diría chócala. Me iba mejor en lenguaje también. ¿Y usted va a hablar? Sí, sí. Al principio, después de que me salí y me metí de nuevo, cuando me metí, me empezó a costar las formas porque se me había olvidado. Ya. Y me frustraba porque no me salían bien. Y entonces, pero ahora, como que ahora me está saliendo más bien y entonces ya... Estás ejercitando, sí, más y te estás recordando, ¿no es cierto? Qué entretenido. ¿Este es el único deporte que te gusta o tienes otros? No, solo este deporte. Este nomás. Este. ¿Tú recomendarías este deporte a otras niñas como tú? Diles, pues, en la cámara. Las invito. Haz una prueba. ¿Se puede o no? Te dio vergüenza. A ver, dame. Una invitación a aquellas niñas que te pueden estar viendo y que les gustaría practicar lo que tú estás practicando ahora. Las invito a que se unan porque las recibiremos muy bien y les va a gustar bastante. Eso. Profesora, ¿qué se siente con las alumnas haciendo sus ejercicios, lo que hoy día estuvimos viendo? Usted, sabiendo que usted le está entregando herramientas para que ellas mejoren el día a día. Bueno, como yo dije, creo que estoy haciendo bien mi trabajo, el cual me cuesta mucho capacitarme a mí también, porque yo tengo que viajar a Comodoro, ir allá a capacitarme y traer de allá lo que aprendo allá en una semana a veces, traerlo acá y enseñárselo a las niñas. Pero bien, bien, porque aprenden rápido. Aprenden rápido. Sí. Estoy feliz con ellas porque yo creo que en los colegios sufren a veces bullying algunas compañeras. Entonces ellas deben ver cosas y, bueno, se integran a veces a eso para que no les ocurra. Porque en el colegio está pasando mucho eso. Sí, ¿sabe qué? Es un tema porque no lo quería tocar, pero el bullying...
es a veces el motivo por el cual dice uno como mamá o papá, dice, ¿sabes qué? Vas a meterte a un deporte que por lo menos te sepas defender. Sí, hay que evitar algo, la violencia hay que evitarla, ¿no es cierto? Sí, pero sí. Hay que estar preparado también en caso de... Y uno ve a personas preparadas como ellas que no hablan mucho, esperan, pero tienen la seguridad que se pueden defender. Sí, bueno, yo eso es lo que les enseño a ellas también, porque nos sentamos después de que tenemos los entrenamientos, me siento con ellas a conversar sobre esto. O sea, está la parte valórica. Sí, converso con ella y tenemos harta confianza. Yo les doy la confianza como si fueran mis hijas. Y conversamos sobre esto. Y siempre les he dicho, y ellas son como medias tímidas, pero no son así cuando tienen que ir a un torneo, no. No, sí se dio, porque vimos en cómo se desplazaron. Siempre les enseño eso. Súper bien. Porque uno al final no tiene que ser medido. No pueden andar en la calle, le digo yo, en la escuela, diciendo, no, si yo hago esto y yo pego. Que no, le digo yo, no es necesario. Tiene que controlar eso. Cuando tenga que usarse, se usará. Se usa. Porque ya no queda otro remedio. Exactamente. Así nomás. ¿Qué le parece a usted? Yo creo que en todos los colegios deberían enseñar artes marciales. Y no es que uno propicie el combate, pero no es malo saber defenderse, hacerlo en forma... Esta es una disciplina. Es una disciplina y es un deporte que tiene corte mundial y ancestral también. Es de una cultura oriental que nos da lecciones, ¿no es cierto?, de paciencia, tolerancia, de sabiduría, es sabiduría milenaria. Por lo tanto, uno lo ve desde afuera, ¿no? Yo la quiero felicitar, profesora, y también a las alumnas y la mamá, ¿no es cierto?, que es cinturón negro, y decirles que, igual, cuando vuelvan de ese torneo, para que vengan acá y nos cuenten cómo les haya ido, ¿eh? No importa, lo ideal que les vaya muy bien, pero si no va tan bien, igual hay que estar contentos porque fue la posibilidad de competir igual con otras personas. Sí, no, así va a ser. Hay una escuela en Castro que nos vamos a juntar allá en Puerto Montt con otros compañeros, así que va a ser... Camaradería, sí, qué buena. Bueno, nos ha llegado el tiempo para despedirnos, pero antes, profesora, ¿quiere agregar algo, decir un mensaje para la comunidad? Invitar a las mamás, si tienen alguna niña que esté sufriendo bullying o la autoestima, este es un deporte que les ayuda bastante. Nosotros sí, yo trabajo con puras mujeres hasta los 15 años por ahora. Tenemos clases en la sede de Cerro Negro, que queda en Alcalle como en Norsala, los días lunes, miércoles y viernes, de 6 a 7 y media. Ahí nos encuentran, en las redes sociales también, Portavo Yanchuan, Coyhaique. ¿Qué les parece? La invitación ya está hecha. Y lo principal, es un arte marcial, un deporte que busca como objetivo que la autoestima esté como tiene que estar. Bien, para las mujeres en esta oportunidad, pero ustedes saben, el deporte tiene todos los sexos, están ahí, ¿no es cierto? Y están todas aquellas personas que quieren siempre evolucionar y cuidan su cuerpo, cuidan su mente, y haciendo alguna actividad física siempre va bien la cosa, ¿no es cierto? Por favor. Lo último, no piensen que las artes marciales, porque la haga una mujer, deja de ser más feminista, más femenina. Es igual. Puedes ver aquí, ellas hacen artes marciales, no son rudas. Claro que sí.
Claro que sí. Siguen siendo señoritas y no porque hagan un arte que sea de hombres también, van a cambiar de... Claro. Y además hoy día es importante saber que tanto mujeres como varones pueden hacer las tareas. Salen de manera distinta quizás, pero no están determinadas por el sexo, están determinadas por las capacidades. Y las capacidades están en la mente y en el cuerpo. No solamente nos lo da el sexo. Por lo tanto, totalmente apoyada, profesora. ¿Se despiden de nuestros televidentes? Chao. Bueno, yo les doy las gracias por darme la oportunidad de dar a conocer esto y que se sepa de que hay un grupo donde se trabaja puras mujeres. Muy bien. Usted que está en la casa, es mamá, abuela o hermana, o es niñita o adolescente, bueno, aquí tiene una oportunidad para ejercitar. Es importante tener herramientas en la vida. Un abrazo cariñoso y nos vemos próximamente. Muchas gracias por su atención. Canal 4.